¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Gracias a Dios terminó el torneo, porque la verdad que esta última parte del torneo fue para hacerse mala sangre con Unión. Así que bueno, lo importante es que se empieza a llegar el mes del Mundial Qatar 2022, que bueno, ya de a poquito, a medida que vamos entrando en noviembre, es como que a uno le va entrando la manija, o por lo menos a mí. Así que estoy camino a un local de indumentaria en el centro, donde vi una camiseta retro que es la que usó Maradona en el 86, celeste y blanca. La verdad que está bárbara, quiero ir a ver si tienen mi talla y bueno, mostrársela más o menos de qué calidad es y todo el tema. Vamos a ver si tienen talla para mí. Bueno, le tuve que sacar el audio a esta parte porque en el local estaba sonando un tema del Indio Solari, así que me iba a matar el copyright. Acá les muestro, la verdad que muy linda la camiseta. Me estaba probando, estaba intentando que se vea que tiene el 10 del Diego atrás. Así que bueno, ahora se la muestro más a detalle. ¿El más grande quién es? El Diego. Es así. Ey, me llena de mirá. Me cae el lágrima. El Diego, loco. El Diego Armando Maradona. Ese sí se la jugó por Argentina, es el que lo guardió a los Grondona. Bueno, ya fue. Bueno, acá estamos, gente, ya más tranquilo, mostrándole la camiseta. La verdad que el bordado del escudito de la AFA bastante bueno, zafa bastante. El de Cop, este no, este está bastante malo, pero bueno, por el precio tampoco podemos pedir tanto. Hablando de eso, bueno, el talle XXL era el que mejor me quedaba. Después tenía L, creo, XL no tenía. Así que bueno, nada, el precio fue de 4.500 pesos argentinos, que son unos 15 dólares americanos. Sí, así triste como suena, 4.500 pesos argentinos son 15 dólares americanos. Y la verdad que por el precio, relación precio-calidad, bastante bien, bastante zafable. No voy a decir el nombre del local. Bueno, gente, no voy a decir el nombre del local donde compré la camiseta en el video, porque la verdad que no me interesa hacerle ningún tipo de publicidad ni nada por el estilo. Pero si quieren, los que estén interesados, me mandan un mensaje privado a Instagram y les mando el local y la dirección, no tengo problema. Así que bueno, dame tu opinión en los comentarios, si te gustó la camiseta, qué te pareció el precio, barata o caro, si te la comprarías o no. Y seguramente vayamos con algunos videitos previos al Mundial, como para ir calentando los motores también, sobre mundiales anteriores, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya sabes, suscribirte al canal, dale me gusta al video y todo eso, que vos ya sabes, para darme una mano. Nos vemos en el próximo video, un saludo.